Hola amigos, este video sé que les va a gustar mucho porque vamos a hablar de cómo podar este tipo de epidendrum. Este epidendrum se llama, para que lo busquen, se llama epidendrum jasminosmum, este epidendrum piliferum y este otro epidendrum que se llama epidendrum Irianum. Este tipo de epidendrum, que es muy, todos tienen unas floraciones, como si fueran unas floraciones de encaje. Miren qué espectáculo de planta. Miren esto. ¿Cómo logramos o cómo se debe mantener este tipo de planta? Vamos a aprender. Lo primero que yo hago, que me parece importante, es que debemos hacer una poda de los brotes o de las cañas que ya florecieron. ¿Para qué? Para que toda caña que esté creciendo nos florezca y para que se vea una floración masiva en toda la planta. Esta planta está absolutamente sensacional. Y estas que vemos acá, les voy a podar, que se poda, para que veamos qué es lo que queda y para que veamos que todo lo que va a quedar sirve para tener después una floración masiva. Primero que todo, vamos a desinfectar la tijera. Como siempre, yo desinfecto siempre, no me cansaré de decir, y esto puede sonar repetitivo, lo que quiera, es si yo quiero cuidar mi planta, debo desinfectar la tijera para evitar transmisión de virus. Ya está desinfectada. Vamos a enfriarla. Está como tira humo. Ya tiró humo. Ya se enfrió. Pudo haber subido a 400 grados. Ya se enfrió. Entonces, vamos a quitar todo lo que ya produjo. Eso es muy fácil. Eso es muy sencillo. ¿Cuándo hacerlo? Cuando yo ya tengo hijos que ya están muy grandes y muy desarrollados. Todos estos son los hijos que se van a quedar. No se puede hacer sin que haya nuevos hijos, porque si no hay hijos, vamos a castrar o vamos a quitarle el alimento a la planta para futuros crecimientos. Ahora, yo una vara de epidendrum donde ya floreció, aquí la ven que ya floreció, nunca va a volver a florecer. Entonces, esas son las que las quito. Yo cojo esto, entonces las corto. Mostrar la diferencia entre la que ya floreció y la que no va a florecer. Mira, la diferencia es que aquí sigue creciendo, la de abajo ya floreció, que aquí ven el palito donde estuvo la flor. Y aquí está apenas creciendo las hojitas y no ha nacido nunca una flor ahí. ¿Correcto? Entonces quitamos esta. Vamos a quitar todo. Ahora, segundo, no lo quito, lo dejo a 2 centímetros de la base. ¿Sí ven el corte? Entonces vamos a quitar este que tampoco me gusta. Ya había florecido. Este que ya había florecido. Este que ya había florecido. Entonces, la planta como que la vamos como limpiando solita, se va volviendo bonita. Vas a ver, van a ver. ¿Por qué? Porque ya quité todo lo que ya produjo. Y que en su momento le sirvió como plantas o cañas de reserva de nutrientes a los brotes que estaban creciendo. Entonces lo cortamos. Todo lo que ya floreció. Van a ver. Lo importante es ver que la caña ya haya florecido. Sin pena, sin miedo.
Sin miedo. Aprovechemos, quitemos las malecitas. Ya quedó lista. Quitemos esta caña, aquí vienen unos brotando apenas. Quitemos esta caña. Quitemos esta caña. Aquí está apenas acabó la floración, simplemente a la floración la despunto. ¿Por qué? Porque no le puedo quitar la caña hasta que no haya brotes en la base. Entonces dejémoslo así. Entonces mire la planta como nos quedó con cañas nuevas. Ahora, después de que ya quedó con cañas nuevas, vamos a ver, vamos a echarle un poquito de osmocote en todo el perímetro. Mire la cantidad que le va a echar. Y se la vamos a echar por todo el perímetro. Simplemente vamos a tapar. Si quiere podemos desinfectar esos cortes que hicimos con casumil. Ya, y vamos a tapar el abono con un poquito de sustrato en el perímetro para que el abono no se nos vaya a brincar para los nuevos crecimientos. Aquí quedó esta nueva planta ya organizada y lista. Y vea todo lo que le quité. Listo. Y quedó una planta totalmente nueva. Eso quitémoslo. Ahora vámonos a hacer esta otra planta. Yo antes de hacerlo, ven, acércala. Antes de hacerlo, mira toda la cantidad de brotecitos nuevos. Mira. Mira, todo esto son brotecitos nuevos. Quiere decir que la planta ya me brotó mucho. Mira. ¿Sí ven? Todo esto son brotecitos nuevos. Entonces ya se puede quitar lo que no nos gusta. Vamos a desinfectar otra vez. Ya está quemada, vamos a enfriarla en el agua. Como sale el humero, ya está fría. Quitémoslo para que no nos distraigamos y empecemos a buscar caña por caña donde floreció. Entonces esto es un trabajito, mire, aquí vemos. Ya floreció, vamos a ir buscando donde ya floreció. Este es un trabajo que es de paciencia, un trabajo que, mírenlo, a 2 o 3 centímetros de altura, vamos quitando lo que vamos viendo que ya floreció. Estos son tipsitos que hemos ido descubriendo en Alma del Bosque que no están documentados, pero que con estas prácticas que hacemos en Alma del Bosque hemos tenido excelentes resultados. Y cuando vas a presentar una planta a una exhibición, la planta está perfectamente limpia, organizada y con todos los brotes con flores. Un poquito demorado, yo pienso que podemos decirle a Lina que paremos el video hasta que yo termine, y antes, un poquito antes de terminar, volvemos al final para que ustedes vean todo lo que saqué y para que ustedes miren cómo quedó la planta después de una poda como la que estamos haciendo. Y vamos, aquí seguimos podando. Ya casi vamos a acabar
Estoy dando vueltas y vueltas, mirando que puede que se quede una que otra, pero lo importante es el concepto. Todo lo que ya, todo esto que estoy quitando ya me floreció. Miren las floraciones que logramos. Si he quitado todo eso es porque ya me ha florecido todo eso. Es increíble. Las floraciones tan espectaculares que se logran con este método. Entonces, miren, aquí estamos ya por acabar. Puede que se me queden, dejémoslo así. Miren, no sé si se den cuenta antes y después de la floración de la poda, cómo quedó. Aquí vemos una que todavía que está en una floración vieja. Y aquí estamos viendo todo lo que no nos gusta de esta planta. Mire cómo queda. Aquí ya todavía vemos otra. La voy a acabar. Listo. Entonces, mire todo lo que le quité a esta planta. Pues yo creo que más de la mitad. Pero les voy a decir una cosa. Todo esto está nuevo. Todo esto me va a florecer a la vez. Y aquí seguramente tengo más de 50 tallos. Entonces vamos a tener 50 varas. Entonces vamos a echarle un poquito de mocote. Esto se puede botar. Esto se bota. Vamos a ponerle el mocote. Y buena abono de lenta liberación. Vamos a. Esta es la cantidad de abono que le vamos a echar. Miren. Entonces vamos a echarlo por el perímetro. Y yo me voy aquí por todo el bordito. Voy haciendo de a poquito. Porque como tengo raíces en todas partes. Listo, ya llegó perfecto. Si quieres, no sé, Lina, si sos capaz de meter el video, mira dónde están el abono ahí donde quedó. Si lo ven aquí. Esto, ahora vamos a coger un poquito de abono de lenta de sustrato. Aquí tengo un sustrato. Aquí tengo un sustrato. Y vamos a echarle un poquito. En todo el borde. Ya. Para tapar el abonito. Para que esté ya totalmente listo. Es una planta que ya nos quedó. Bueno, amigos, vamos a limpiarnos vamos a desinfectarnos las manos otra vez. Esto ya nos quedó. Nos desinfectamos las manos. Al otro lado. Y ya nos quedó. Estas dos plantas, estas tres plantas, son especies diferentes de Epidendrum, que hay muchas, me encantan. Todas florecen blanco con verde. A todos este tipo de plantas se los va a repetir los nombres. Epidendrum jasminosmum, Epidendrum affin englerianum y Epidendrum filiferum. Estos tres plantas tienen hábitos de crecimiento muy parecidos. Hay otro que me acuerdo, el Hugo Medina, también se puede trabajar así. Esta es una gran idea, me parece que es exitosísima. Y como les digo, eso no está en la literatura en ninguna parte. Esto es manejos que hemos inventado en Alma del Bosque, que nos han dado muy buenos resultados. Y insisto, lo más importante es garantizar que ya tengamos brotes nuevos para poderlo volver a hacer. Si no tiene brotes nuevos, como todos estos brotes que quedaron acá, no se debe hacer porque vamos castrando la planta. Hay que esperar que hayan brotes nuevos para hacerlo. O sea, después de floración, se hacen por ahí los 6 meses, se puede hacer la poda. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like, compártelo con tus amigos, que mi pasión es enseñar, es que tú aprendas, es que tengas plantas hermosas. Y es que nos volvamos embajadores de Alma del Bosque
para que así haya una comunidad creciente de amigos por las orquídeas. Hasta pronto, que estés muy bien. Saludos. Y se me olvidaba, ojo, que nosotros hicimos un video, videos atrás para que lo busques. Hay unos tipos de epidendrum que no se pueden podar así. ¿Por qué? Porque tiene floraciones sucesivas. O sea, donde floreció va a volver a nacer otra floración. Entonces, tenemos que caer en cuenta qué tipo de crecimiento de flores son, de plantas son las que tenemos para proceder a hacer este tipo de podas. Tengamos precaución, pero esto es campeón. Espero que te guste.